Quiero arrancar el programa con una información que va a hacer mucho, mucho, mucho ruido, que tiene que ver con Elegante y con Wanda Nara. ¿Te acordás que la semana pasada yo te conté que Elegante fue de visita al Chateau Libertador, a la casa de Wanda Nara, y Wanda Nara le rechazó el ingreso? Elegante apareció en el Chateau Libertador, en la casa de Wanda Nara. La seguridad del Chateau Libertador avisó a Wanda Nara que estaba Elian Valenzuela en la puerta. Y Wanda le dijo a la seguridad: no le permitan el ingreso, no lo dejen pasar. Bueno, hoy te voy a contar qué pasó después de eso. Porque la cosa siguió y no siguió bien para Elegante. ¿Y por qué no siguió bien? Bueno, toma nota. Porque la verdad que es fuerte todo lo que te voy a contar. La noticia de esta visita de Elegante a Wanda Nara llegó a los oídos de Candela. Llegó a los oídos de Candela. Candela se entera por los portales, por lo que yo conté acá, que Elegante fue a visitar a Wanda Nara. Candela es la flamante novia de Lian, ¿no? Y lo que sí puedo asegurar es que lo que me cuentan a mí es que se pudrió todo en los últimos días entre Elegante y Candela. A mí desde el entorno del cantante no me confirman separación, quiero dejar en claro eso, porque a partir de este momento van a empezar a decir que Elegante está separado de Candela. Yo no estoy diciendo eso, no me confirman separación, pero sí una crisis por la decisión de Lian de ir a ver a Wanda a las espaldas de su novia. Me cuentan de una fuerte discusión que hubo puertas para adentro entre Elegante y su novia que terminó aparentemente con un distanciamiento. Quieren llamarle crisis, llámenle crisis. A mí no me dan todavía confirmada la separación. Atención con este dato. Candela se entera de la visita de Elegante a Chateau Libertador, a la casa de Wanda Nara, y le habría dicho en ese momento Candela Elegante, que no es la segunda de nadie, obviamente le preguntó por su visita sorpresa al Chateau Libertador para ver a Wanda. A mí me dicen que Lian a Candela le negó absolutamente todo y se contactó con Wanda, aparentemente Elegante, para manifestarle su enojo de por qué se supo su visita, a lo que obviamente me dicen, Wanda no entendía absolutamente nada de ese planteo, porque Wanda no sabía de dónde salió la información. La cuestión, a esta hora, 5 de la tarde con 10 minutos en la Argentina, es que Elegante la pifió totalmente, siendo a la casa de Wanda Nara, y encima su flamante pareja, la señorita Candela Arizaga, se enteró y le dejó en claro además al cantante que ella no quiere compartirlo con nadie. Que todas esas historias del pasado, donde Elegante era protagonista con diferentes mujeres, bueno, con ella no va. Ella no apunta a eso y le deja en claro la situación a Elegante. A mí me dicen que Elegante está con esto súper enojado. Bueno, sobre todo conmigo por haber contado detalles de su visita sorpresa a la casa de Wanda Nara y además que se sepa la verdad, que Wanda le dio la espalda. 5 de la tarde, 11.